Bueno, estamos nuevamente acompañándolos en, en, en la noche de hoy. En este caso nos está acompañando Manuel Pereira, actualmente secretario adjunto de, de Voz Docente, pero tenemos elecciones en breve. Es lista única, por cierto, ¿no? Y, y todos forman parte de, de este equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manuel? Buenas noches. Hola, Liliana. ¿Cómo estás? Muy, muy Buenas tardes, noches. Eh, ¿Cómo se están preparando para esta nueva etapa? Contanos sí, un poquito. la gremiación. Vos, docente, el 15 de noviembre va a renovar la comisión directiva por voto directo de los afiliados. Eh, el proceso eleccionario va a ser el viernes, eh, va, vamos a comenzar a las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Eh, hay, que, hay que tener en cuenta que es un proceso eleccionario común, como ya estamos eh, en práctica con la democracia, así que. Los afiliados van ahí a votar ese día porque al haber, por más que haya una lista única... Si uno quiere emitir el voto. Igual, igual hay, que, hay que hacer el acto eleccionario. Uh -huh. eh, la agremiación tiene ubicado 17 mesas para que los colegas afiliados vayan a sufragar en toda la provincia. Acá en Capital eh, vamos a tener dos mesas. Vamos a tener y vamos a hacer también urnas móviles donde vamos a ir a las escuelas para tener mayor participación de los afiliados y en el interior va a ser lo mismo así que el, el viernes le esperamos a todos los colegas afiliados para que vayan a sufragar este, en el horario establecido claro en, en, en esta etapa bueno Carlos va bueno Carlos Tolosa su secretario general eh, van bueno, a representarlos a nivel nacional, ¿no? Eh, ¿no? No deja el equipo, sigue pero en otra área, ¿no? Claro, lo que hay que entender es en el acto eleccionario eh, del 15 va a haber una renovación de la comisión directiva, el que le habla, está postulado para la Secretario General para conducir los próximos cuatro años de la gremiación. Y incorporamos gentes nueva del interior, eh, porque hay muchos colegas que también eh, se jubilan. Claro, porque, tal cual, sí. Porque es, es así. Y nuestro secretario general va a cumplir otra función. Él va a ir como vocal, va a ser la voz a nivel nacional en nuestra confederación, que es la sea. Así que él va, él va a seguir siendo parte de la agremiación, pero con otra función. Sí. Eh, bueno, siempre estuviste de igual manera, en este caso en tu rol de secretario de adjunto, pero peleando la misma lucha con Carlos en el gremio. ¿Y ¿Cómo estás viendo nuestra realidad docente hoy por hoy? Porque sabemos que profundizaste más las giras al el último tramo también, Manuel. Claro, eh, eh, acá lo que hay que tener en cuenta es que hombres honestos como Carlos Tolosa, Julio Ortiz, Ciro Ferreira y muchos otros más fundaron el gremio. Sí el año 1988. Y nosotros no vamos a salir de eso, nosotros vamos a respetar Esa línea. la línea funda fundacional del gremio. Eh, todas las acciones del gremio van a ser consulta por los delegados escolares de todas las escuelas, de todo el interior. Nosotros convocamos a asamblea provincial de delegados y las acciones que va a sacar el gremio ...sale por la asamblea. Así que eh, yo también ya Vengo transitando la provincia desde mucho tiempo, porque yo con, con Carlos estoy desde el año 90 aproximadamente. Y recorrí todo el interior. Por supuesto, eh, sí. Me conocen. Así que nosotros vamos a seguir eh, siendo la voz de los colegas. Eh, lo que, uno, el objetivo que, que queremos y que vamos a tratar de lograr, a ver si podemos lograr el otro año es tener diálogo con el con la educación. Lamentablemente nosotros, hace ocho años que no tenemos diálogo con el ministro. Hemos presentado varios petitorios eh, y no nos no hemos no recibido. Hubo paritaria provincial donde nosotros quedamos afuera, lamentablemente. Ahora te comento Liliana, que ayer hemos presentado un petitorio pidiendo una recomposición salarial. Sí, del, sí, tal cual. Del, eso se, del, se viralizó por los medios. El 30%, ¿sí? eh, porque está bien, el señor gobernador nos dio un paliativo de 7.500, que el, la última cuota lo vamos a cobrar el viernes de 2.500, pero lamentablemente eso ya no alcanza. Así que nosotros estamos solicitando al eh, señor gobernador un incremento salarial del 30% ahora. Sí, ya. hasta que hasta marzo porque eh, nosotros sabemos que nuestro aumento es recién en el mes de marzo en la provincia de Formosa los trabajadores tenemos aumento recién en el mes de marzo porque Ajá. hay que eh, hay que tener en cuenta Liliana que el maestro de te, cargo testigo el que recién comienza a trabajar tiene un sueldo de, de bolsillo de, de 17.500. No hacemos ¿verdad? nada con eso. 17, y la canasta básica hoy está a 34.000 pesos. Quiere decir que está cobrando el 50% de lo que exige un, un sueldo de bolsillo para subsistir. Lamentablemente estamos todos esos colegas, estamos por debajo de la línea de la pobreza. Por eso es que nosotros, si no nos quieren recibir, nosotros presentamos el petitorio audiencia, que nos reciban y queremos informarle al, al señor gobernador esto. Porque además ellos saben, si el sueldo de bolsillo de un cargo testigo es de 17.500 y la canasta básica está a 34.000, hay un desvasaje del 50%. Claro. Nosotros decimos que la inflación tiene que estar a la par del, del sueldo. No puede ser que la inflación se dispare y el sueldo quede siempre en donde está. Sí. Y, y Carlos, eh, en, en todo esto sabemos que bueno, va a tener un, una tarea, podríamos decir, si no tan fácil también con todo esto cambio que va a haber a nivel nacional. Eh, pero Manuel, ¿cuál es tu, tu visión de que, sin hacer futurismo, no? Pero ¿qué, qué nos puede pasar con esta, este cambio que va a haber también del gobierno nacional o qué perspectivas tienen todos ustedes. Claro, nosotros o sea, tenemos que ser coherentes, Ajá. porque un gobierno nuevo siempre te da esperanza. Sí. Eh, lamentablemente eh, nuestros colegas gremialistas eh, ya están adelantando, uh -huh. no, no sé por qué, que no van a hacer paro sí, que sí, van, tal, eh, cual. tal cual. Y nosotros decimos que, que no, eso no puede ser, porque bueno, uno no puede saber qué va a pasar después del 10 de diciembre, porque el, la inflación sigue creciendo. Lo que nosotros le pedimos eh, a esos colegas que sean más, más realistas, que no se adelanten a los tiempos, porque lo que puede venir, ojalá sea bueno, ojalá sea bueno, nosotros tenemos esperanza de un gobierno nuevo, ojalá pueda controlar la inflación así, eh, creo que no va a haber inconveniente. Pero si, si lamentablemente la inflación no se controla, nosotros vamos a salir acá en Formosa a protestar, a hacer la voz de los colegas. Si tenemos que hacer medidas de fuerza, lo haremos, pero no estamos de acuerdo con el congelamiento de precios y salarios. Claro. Es como decir, no me voy a quejar, por más que, que tengan las razones para hacerlo con anterioridad, ¿no? sin claro, que se sepa lo, qué va a pasar. Lo que nosotros decimos eh, es, nosotros en este gobierno que se está yendo, eh, hubo medidas de fuerza que no acatamos, sí. porque lo consideramos político Lamentablemente no da, no da la razón, porque a 30 días de que termine este, este gobierno, ya esos gremialistas duros que salieron a combatir al gobierno actual salen a decir que no van a hacer paro, que van a llegar a un acuerdo. Sí, sorprendieron, totalmente, eh, sinceramente. Totalmente eh, estamos sorprendidos porque fueron tan duros con el gobierno que se está yendo lamentablemente ahora es otra cosa. Eh, te deseamos, Manuel, mucho éxito en esta nueva etapa, que, bueno, falta todo ahí, bueno, vamos a estar haciendo la cobertura, por supuesto, a ver cómo se va desarrollando todo. ¿Algo en especial que quieras decirle a los bueno, afiliados, a la gente? Lo único que le puedo decir a los colegas afiliados es que se queden tranquilos, que nosotros vamos a seguir con, lo, con los alineamientos fundamentales, fundacionales del gremio, este, la voz eh, vamos, vamos a ser nosotros, eh, Vamos a tener, como siempre, un solo patrón, que son los afiliados. Y, y le invito a todos para el viernes, que vayan a, a los distintos puntos de votación a emitir sus su, su votos. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa de la primera y ya volvemos con más programas.